Yo no lo tengo. Yo lo tengo aquí marcado y lo voy a leer. Amén. Hechos 3. Y se trata de una historia. Me encanta la historia de la Biblia. Aleluya. Que ustedes ya han escuchado. Amén. Hechos capítulo 3, del verso 1. Escuchen bien. Pedro y Juan, ¿quién? Pedro y Juan subían juntos. Aleluya. Estela y Miguel subían juntos. Manadores, Manocado subían juntos. Manadores y Titi subían juntos. Aleluya. Escuchen bien. Robertino y yo subíamos juntos. Mi esposa y yo subíamos juntos. Al templo, a la hora novena. La de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. De los que entraban en el templo. Pedro y Juan subían juntos al templo. Aleluya. Le puse por título a esta predicación: lo que estaba paralítico hoy andará. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto creen que la palabra tiene poder? La palabra resucita muertos. La palabra sana a los enfermos. Aleluya. Si hay alguno sordo, la palabra te trae audición. Escuche bien. Lo que estaba paralítico hoy andará. Yo lo creo. Amén. Aleluya. Yo lo creo. Aleluya. Cuando lloré por mi hija, se confirmó la palabra. Aleluya. Mire, que cuando Dios te suba a otro nivel, no suba solo. Gloria al Santo Dios. A muchos les encanta que Dios me suba a otro nivel. Pero ¿sabes qué? Que cuando Dios te suba a otro nivel, acuérdate que tu esposa está ahí. Tu esposa está ahí. Tus hijos están ahí. Tu familia está ahí. La iglesia está ahí. Que cuando tú seas prosperado, pide a Dios también que prospere al que está a tu lado. Amén. Entonces, no subas solo. Si tú ves que Dios te está prosperando, ora por el que está a tu lado. Señor, prospera también a mi hermano, prospera a mi esposo, prospera a mi esposa, a mis hijos. Que no se me queden atrás, que subamos todos juntos. Porque cuando Dios venga buscando, yo no quiero que me lleve a mí y se quede mi esposa, o que se lleve a mi esposa y me lleve yo. No, que todos vayamos a la presencia de Dios. No nos conformemos de que Dios nos prospere a mí nada más y ya. Preocupémonos por mi hermano también. La Biblia dice, la palabra dice, llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Aleluya. No suba solo. Jala a alguien conmigo. Eres prosperado en la palabra. Ayuda a tu hermano, que quizá no entiende mucho de la palabra. Aleluya. Dios está a punto de levantar, escucha bien, Dios está a punto de levantar a muchos en este lugar a otros niveles. No te vas a quedar en el mismo nivel. Dios rehúsa dejarte como estás.
Dios te va a llevar a otro nivel. Te va a subir a otro nivel. Pero no subas solo cuando Dios lo haga. Agarra a tu esposo por la mano, agarra a tu esposa por la mano, a tus hijos, a tu hermano, a tu hermana. Dile, no, tú vas a subir conmigo. Yo estoy orando por eso. Aleluya. Dios no va a levantar al hombre y dejar a la mujer. O Dios va a levantar a la mujer y va a dejar al hombre. Somos un solo. Somos una sola carne. Somos una sola mente. Aleluya. Somos la iglesia de Jesucristo. Amén. Y como novia, Dios no va a dejar a su novia en vergüenza. Y tú eres iglesia. Yo soy iglesia. Aleluya. Pastor, pero eso no tiene que ver nada con la historia. Siempre entro con una introducción para después entrar a la historia. ¿Ok? Si nos toca subir, vamos a subir juntos. Amén. Sobre mí hay mucha responsabilidad como pastor. Hay mucha responsabilidad. Dios me va a llamar a cuenta por ti. Es mi deber entonces corregirte, enseñarte, amarte, edificarte, exhortarte. Y si algo está mal, yo estoy bajo el poder de Dios para decirte, está mal, tienes que arreglar eso, porque el amor de Dios va a fluir sobre mí hacia ti. A veces hablamos de Dios, háblame, ¿qué tengo que hacer? Y el pastor hablando, o tu hermano te está hablando, o tu hermana te está aconsejando, pero no quieres escuchar, quieres escuchar a Dios. Dios, Dios, háblame, háblame. Dios te está hablando todos los días. Te habla a través de las aves, a través de los árboles. Dios te puede hablar también, audible. Tú puedes oír la voz de Dios. Claro que sí, que la puede oír. Aleluya. Si vamos a subir, vamos a subir juntos. Amén. Aleluya. Yo no lo quiero todo para mí. Yo no quiero que Dios me llene de su palabra solamente a mí y ya se acabó. No, yo quiero que la iglesia también sea llena del poder de Dios, como aquellos 120 que estaban unánimes juntos en un mismo pensar, en un mismo deseo, y era que el Espíritu Santo los llenara de poder. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sentimos lo mismo? Yo quiero ser prosperado, yo quiero que tú seas prosperado. Yo quiero que tú también subas a otro nivel. Que no te quedes en el mismo lugar. Aleluya. Ahora vamos a la historia. ¿Cuándo la leyes? ¿A qué hora subió Juan y Pedro? A la hora novena. La hora novena significa las 3 de la tarde. Los judíos tenían 3 tiempos de oración. ¿Ok? La primera, aleluya, como leímos, la hora novena, la hora de las 3 de la tarde. Luego la segunda, aleluya, los otros 2 tiempos eran a las 9 de la mañana. O sea, sería la primera a las 9 de la mañana y la hora novena sería la segunda, que es a las 3 de la tarde. Entonces tenemos una tercera, aleluya, o la hora sexta, la llaman la hora sexta, que viene siendo al mediodía. Entonces sería primera hora 9 de la mañana, la hora sexta al mediodía, aleluya, y la hora novena a las 3 de la tarde. 3 veces al día. Por eso Daniel oraba 3 veces al día. Por tradición. Por tradición. Porque la tradición judía es orar 3 veces al día. Por eso ellos van a la pared esa, ¿verdad? Y ahí se postran y están orando y van otra vez, y van otra vez 3 veces al día. Aleluya. Ahora escuche bien. Si oraban 3 veces al día y yo estoy hablando de que Dios nos va a llevar a otro nivel y que yo quiero que también la iglesia suba a otro nivel, y que mi esposa suba a otro nivel, y que el esposo suba a otro nivel, y que mis hijos suban a otro nivel. Como único vamos a lograr eso es, ¿cómo? Orando.
Si algo nos va a llevar arriba es a través de la oración. Por eso la oración es la llave de los cielos. ¿Y dónde están los cielos? En las alturas. ¿Y cómo podemos llegar allá? A través de la oración. ¿Y cómo podemos abrir las puertas de los cielos? Con la llave. ¿Y cuál es la llave? La oración. Aleluya. Entonces, dice la historia que al frente de la puerta, la puerta de la entrada, amén, la puerta de la entrada, traían a un paralítico todos los días. ¿Para qué? Para que fuera sanado. Para que tuvieran misericordia de él. Para que lo ungieran. ¿Para qué? Para que pidiera limosnas. Ahora hago un paréntesis. Unos años atrás, yo vi esto. Yo fui testigo de esto. Se estacionó una van, se bajó uno. Se estacionó más adelante, se bajó el otro. ¿Para qué? Para que pidieran limosnas. Aquella persona que llegaron al frente de la puerta de la iglesia sí era cojo. Era cojo. Pero aquella persona deseaba más la limosna que ser salvo. ¿A usted no se topó con personas así? ¿O tenemos ahora por personas en la calle, adictos? ¿Quiere oración? Mira, no tienes algo que me pueda creer. ¿Me entiende? A veces te predican a ti, ¿sabes? Saben la palabra, porque estuvieron aquí. Estuvieron sentados así con ustedes en una silla. Pero el diablo vino y los engañó. Porque eso vino el enemigo. Y yo no lo juzgo. Porque es un día de salvación. Y cuántas veces podamos predicarle y decirle, mira, sabemos que hay un espíritu en ellos, que no son ellos, que el espíritu que está en ellos los tienen sus mentes atadas. Y nosotros como iglesia hemos sido llamados, nuestra asignación es ir y desatar. Amén. Yes. Desatar esas mentes, que sean libres. Pero muchos de ellos no quieren ser desatados, ellos quieren seguir igual. Ellos no quieren salida espiritual. Ellos quieren dinero. Y se nos hace difícil. Amén. Se nos hace difícil. Porque que muchas personas hemos ayudado, pero no quieren venir a la iglesia. Te dicen, sí, ven a buscarme a tal hora que voy a estar. Y tú lo buscas, no aparece. Porque quieren salir del paso solamente y recibir la ayuda. Y se acabó. Reprendemos a Satanás. Reprendemos sus espíritus. Le decimos al espíritu que está encarcelado en ellos, que se abran las cárceles y sean libres en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos el poder para hacerlo. Dios nos dio el poder. Dios nos dio la llave. Y es la oración. Para orar por ellos. Aleluya. Entonces dice la historia. Trajeron a un cojo. De nacimiento. Era real. Sí, era cojo. O sea, un paralítico, en otras palabras. Los que llevaban allí, los llevaban con un propósito, y era de pedir limosnas. Este cojo, cuando vio a Pedro, cuando te vio a ti, cuando me vio a mí, cuando vio a Pedro y a Juan, le rogaba a Pedro y le rogaba a Juan que le diera limosnas. Aleluya. Pero Pedro le dijo, mírame a los ojos. Me encanta cuando la pastora va al downtown y le habla a estas personas, pero enfocado en sus ojos. ¿Sabes por qué? Porque los espíritus toman dominio de esta gente. ¿Me entienden? Y cuando tú le preguntas el nombre y te dicen Juan o te dicen Rosa, te dicen María, tú tienes que hablarle por su nombre. María, mírame a los ojos. Y a veces se resisten, no quieren ni mirarte porque es que el espíritu que hay en ellos. No aguantan la presencia de Dios. Tiemblan. Quieren salir corriendo. Amén. Entonces,
muchos días al frente de la iglesia pidiendo dinero. Pedro dijo, no, hasta hoy se acabó. No hay dinero para ti. O coges lo que te voy a dar, o sigues igual. O te vas igual. No tengo oro, no tengo plata, pero tengo a Jesucristo, Dios, el Rey de Reyes, Rey de Jerusalén. ¿Lo quieres? Entonces levántate. Miren qué poderosa palabra. Levántate. ¿Y saben qué es el paralítico? Se levantó, pero no era paralítico. No dice que Pedro puso las manos sobre él. No dice que Pedro reprendió el demonio que había en ese paralítico. No dice nada de eso. Pedro con la autoridad, bueno, si la sombra de Pedro, con la sombra de Pedro pasaba y los enfermos que estaban ahí tirados se eran sanos. Imagínate la palabra. Y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. No tenemos oro, no tenemos dinero para tanta gente necesitada, pero tenemos a alguien que puede llenar cualquier vacío, puede sanar cualquier enfermo, puede resucitar cualquier muerto. Aleluya, yo creo. Y eso es lo que podemos ofrecerle a muchos. Amén. Le dijo, bueno, le dijeron, porque Juan estaba ahí también. Amén. Por eso le dije, Pedro subió un nivel, pero Juan no se quedó atrás. Juan también estaba en el mismo nivel. Juan estaba con Pedro, con el mismo poder. En Pedro estaba Dios, estaba el poder de Dios, pero Juan también, ¿ok? Amén. Entonces, Pedro y Juan le ofrecieron sanarlo y le dijeron, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aleluya. Entonces le tomaron su mano. Pedro y Juan le tomaron su mano derecha. Aquello misterio. ¿Por qué la mano derecha y no la izquierda? ¿Entiendes? Porque Pedro podía pasar a un lado y Juan podía pararse el otro, y Juan cogerle la mano izquierda y Pedro cogerle la mano derecha. Pero dice que le cogieron la mano derecha. Puede ser en mi revelación, puede ser que cuando él pidía limosna la pedía con la mano derecha. La neta, me puede dar dinero. Amén. Quiero decir que aunque era paralítico, no fue solamente sanado de que era cojo, sino que también fue sanado del pedir. El espíritu de pedir, el espíritu de la miseria, el espíritu de la necesidad. Aleluya. Porque cuando Dios hace algo en una persona, lo hace completo. A veces también la hace, ¿verdad? Poco a poco, pero a veces los milagros de Dios surgen al momento. Puede ser que se tome años, pero también surgen al momento. Amén. Aleluya. Entonces le tomaron su mano derecha, le levantó, y al momento de la afirmación, los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie. Mire el poder que ese paralítico recibió. Cojo de nacimiento. Cojo de nacimiento. Dice, entonces, saltando se puso en pie y anduvo. Y entrando, se quedó afuera. Y entrando en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¡Qué agradecimiento! Ese paralítico entendió que no había doctores que lo pudieran sanar.
no lo culpo por pedir limosna. Podemos buscarlo porque pedía limosna. Porque en él había una gran necesidad y no podía trabajar. Entonces, ese hombre dependía de las limosnas de la gente. Pero en ese momento él entendió que ya no iba a depender más del dinero tuyo. Iba a depender de la gloria de Dios. Que si lo sanó del tobillo, si lo sanó de su rodilla, si lo sanó de su pierna, también lo iba a suplir su necesidad. Sea el hambre, sea la que sea. Casa, empleo, lo que sea. Amén. Aleluya. Hay milagros que se tardan años, pero hay milagros que lleguen al instante, en el momento de Dios. Pero para que ese milagro llegue, tenemos que activar nuestra fe. Es necesario. Entonces aquel hombre que pedía limosna todos los días lo llamaba a la puerta del templo, quiere decir que había culto los 7 días. Había oración los 7 días en ese lugar. Y él dijo, ahora yo aprovecho, voy ahí, me llevan allí y yo pido dinero cuando ellos terminen la oración. Pero no, él no se esperaba que ese era el día donde Dios lo iba a sanar. Amén. En el momento cuando dejamos las excusas, es en ese momento que recibimos el milagro. Aleluya. El paralítico en el lago, en el Bethesda, estuvo allí, creo que 38 años paralítico allí. Y cuando el agua se movía, entraban otros paralíticos, otros enfermos, primero que él, y eran sanados. Y él se quedaba en el mismo lugar. Por 38 años. No pasa que cuando llegó Jesús y se topó con él, le preguntó, oye, ¿qué tú quieres? ¿Qué quieres que te haga? Le excusa primero, ¿qué tú quieres que te haga? Me dice, que me sane porque hay que... Bueno, lo que pasa es... lo que pasa es que hay otros que llegan primero que yo, se tiran. Y salen y ya, pues, perdí la oportunidad. Por 38 años perdió la oportunidad. Pero Jesús le dijo, bueno, pues aquí llegó tu día. Ya no tienes que esperar que el agua se vene, que tú te metas, que vas un ángel, que vene el agua. No, aquí estoy yo para sanarte. ¿Quieres ser sano? Levántate, toma tu lecho y vete. Mientras él esperó 38 años, el milagro surgió el mismo día. ¿Qué cosa? ¿Sabe por qué surgió? Porque Jesús estaba ahí. Si decimos que tenemos a Jesús en nosotros, ¿qué es lo que sucede entonces? Dos cosas. Hay milagros y hay sanidades. Te caíste. Quedaste paralítico, Dios te sanó. Naciste cojo, naciste paralítico, Dios te sanó. Es un milagro. Naciste que no hablaba, pero hoy habla, Dios te sanó. Es un milagro. Pero tú naciste hablando y perdiste la voz, Dios te sanó. Es sanidad en ti. Otro ejemplo, la mujer de flujo de sangre. ¿Cuánto lo gastó en doctores? ¿A cuántos doctores ella fue? No sé, ella lo dice. Pero dice que gastó todo su dinero en doctores. Amén. Y no encontraban su enfermedad. No podían sanarla. ¿Sabe qué hicieron? La desecharon, la sacaron de la ciudad, de la gente, del medio de la gente. No, tú no puedes estar aquí. Tú tienes que estar allá con los leprosos, allá. Pero surgió algo sobrenatural. Llegó una fe en ella. Ella exclamó, ella activó la fe y dijo, yo sé, y ese yo sé la sanó. Yo sé que si yo llego a donde está Jesús,
Solo basta con tocarle el borde. Ya no digo abrazarlo, pedirle, tirarme encima. No, tan solo tocar el borde yo sé que se me sana. ¡Aleluya! ¡Qué fe poderosa! ¡Amén! Porque ella confiaba que Jesús la podía sanar. Y aunque recibió patada de la gente, desprecio de la gente, rechazo de la gente, aunque quizá la empujaron, aunque la gente la rechazaron, ella cogió los pies del maestro y ella llegó a donde estaba Jesús. Y lo que ella se propuso hacer lo hizo por fe, creyendo que iba a ser sana, y fue sana. El milagro de Dios. Amén. Recibió sanidad porque Dios se movió en lo sobrenatural. Porque los doctores podían sanarla, ¿sí o no? Era una enfermedad que se tenía cura, pero los doctores no podían sanarla. Entonces Dios dijo, pues ahora yo me voy a glorificar. ¿Y sabes que Dios hace eso muchas veces? Tú vas a cuántos doctores, no sé quién le estoy hablando, pero tú vas a miles de doctores y no dan con la enfermedad, no dan. No te den cuenta, no saben lo que tienen. Pero cuando hay plan de Dios, cuando su divina voluntad está en el asunto y tú estás en los planes de Dios, en ese momento Dios te puede sanar, porque Dios quiere algo contigo. Él quiere que tú testifiques las grandezas de Dios. Ahora escuche bien, esto sí que va a doler. Bueno, a mí me dolió cuando lo aprendí. Sí, ok. Hay personas que a lo contrario estaban caminando. Escúchame. Hay gente, hay personas que estaban caminando en la iglesia. Dios los estaba usando tremendamente. A través de ellos, Dios hacía sanidades, hacía milagros, traían una palabra poderosa, pero hoy están paralíticos. Quizá un pastor, quizá un evangelista, quizá fue un apóstol, quizá fue tu esposo, o tu esposa, o tus hijos, o tu jefe, que te dejó caer, y tú dijiste, hasta aquí, no sigo más para la iglesia, se acabó. No le sirvo más al Señor. Y llegó parálisis. Llegó, caíste, te dejaron caer. Y hasta hoy estás paralítico. Pero yo te vengo a decir una palabra hoy. Una palabra que va a romper con esa parálisis. Hoy es el día. Hoy tú sales andando de este lugar. Hoy sales andando de esta casa. ¿A qué lo llevaron? A la puerta de la iglesia. Pero tú estás adentro ya. Tú estás adentro ya. Tú no estás aquí pidiendo limosnas. Tú estás aquí porque Dios mismo te trajo para que recibas el milagro. No tenemos oro, no tenemos dinero, pero tenemos a Jesucristo, el que sana, el que te puede levantar, a que te puede dar la sanidad. Hoy es el día. Hay propósito de Dios en ti. Dios te quiere despertar. Dios te quiere levantar. ¡Levántate! ¡Toma tu lecho! ¡Toma lo que te di! ¡Camina con fe! ¡Deja las quejas! ¡No mires! Solamente enfócate en lo que te di, en lo que te llamé a hacer. Aleluya. Hay gente que está paralizada por algo. Aleluya. Pero el nombre de Jesús es tan poderoso que yo lo declaro en este día, que en el nombre de Jesús, Jesús es el de Nazaret, el que está hoy aquí, el que todo lo puede,
El gran yo soy te va a levantar. No te va a dejar en el suelo. Y de hoy en adelante sales caminando de esta casa. Aleluya, recibe esta palabra. Aleluya. Yo la recibo. Yo la recibo. Cualquier parálisis que haya en mí, yo salgo andando de esta casa. Amén. 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 Aleluya. Hoy se tiene que activar la fe en nosotros. Gloria a Jesús. Aleluya. Hoy se rompe el yugo. ¿Por qué? ¿A causa de qué? A causa de la unción. No la unción del pastor. No me miren a mí. A causa de la unción del Espíritu Santo. Vuelvo y repito. Por la sombra de Pedro los enfermos eran sanados. No, como dice la canción, no era Pedro, no era la sombra, era la unción que había en ese hombre. Muchos quieren ser llenos de unción ayunando. Muchos quieren ser llenos de unción leyendo la palabra. Amén. Claro que sí. Pero es necesario que seamos llenos del Espíritu Santo. No de tanta palabra, no de tanto ayuno, no de tanta oración, es del Espíritu Santo. Amén. El cual se moverá a través de nosotros a sanar, a levantar muertos. Si no tenemos esa unción, aunque oremos por los enfermos, no van a ser sanados. No van a ser sanados. Porque esto no se trata de que mucho yo sé. Esto se trata de ser lleno del Espíritu Santo. Con el cual. Aleluya. Amén. Hay confrontación hoy del Espíritu. Yo lo estoy recibiendo. Aleluya. Prepárate. Cuando hay movimiento del Espíritu en las aguas, es porque algo va a acontecer. Es porque llegó sanidad. Llegó liberación. Pero es necesario que tú te sumes a las aguas. No te quedes afuera. No más excusas. Métete de lleno. Métete de, no de afuerita, no de lejito, no. Métete al altar, métete. La oración va a mover esas aguas. Cuando tú ores, las aguas van a ser movidas. Y cuando tú ves esas aguas moviéndose, zúmbate, porque llegó el tiempo para ti. No sigas ahí, sentado 30 años, 20 años. Y en el mismo sitio. Aleluya. Tiene movimiento, yo lo creo. Viene movimiento, amén. Amén. Este virus ya se acaba pronto. Yo lo creo. Yo lo creo. Está bueno ya. Ya está bueno, ya está el gobierno, ya está cansado de esto. ¿Y la iglesia qué pasa? Yo dije en una prédica, yo voy al lado y veo 900 personas pueden entrar usando su Facebook. Veo a Walmart 700, Facebook. Salen en casa. Pero cuando voy a la iglesia, 10, 5. Entonces, esfuérzate y sé valiente. ¿Para quién fue eso? ¿Para Lowe's? ¿Para Walmart? ¿O fue para la iglesia? ¿O fue para Josué? Nosotros somos Josué. En nosotros. Se supone que la iglesia esté más llena que Walmart. Que Lowe's, se supone. Porque en nosotros se nos otorgó el poder. Nosotros tenemos la fe que es Jesucristo. Hemos creído por fe, no por vista. Aleluya. Entonces la iglesia está paralítica y el mundo andando lo más bien. ¿Qué es lo que está pasando, iglesia? Porque no nos llenamos de miedo. Estamos llenos de miedo, de confusión. Esta palabra está fuerte, pero yo tengo que hablarla. Yo,
conoce tu corazón. No estoy jugando a nadie. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu corazón. Pero cuando Dios diga, ahora marche, dile a mi pueblo que marche, yo tengo que decirlo. Tengo que decírtelo, marcha. Es hora de marchar. Levántate del piso. Hoy es el día. Hoy es el día. Dios nos ama. Dios nos ama, pero no quiere vernos en el piso. A ti te digo, levántate y anda. Toma tu lecho. Cualquiera que sea el problema, sigue caminando con tu problema, pero no te detengas con tu problema, porque van a llegar más problemas. Y en tu caminar seguirán llegando problemas. El enemigo seguirá zumbando de los dardos. No se va a cansar, porque esto es hasta que Dios venga. Porque esta carrera la gana al que llegue a la meta, no al que está corriendo. Tú puedes correr más rápido que yo, pero tienes que llegar a la meta. Porque esto no se trata de menos que corra o más que corra. Esto se trata de que llegue a la meta. Amén. Rehúso que la iglesia se quede en el piso. Esta iglesia es una iglesia poderosa. Estoy hablando de ti. De ti, ¿sabes? Roca Firme, ¿me está escuchando? De ti. Tú eres, en ti hay un poder sobrenatural. Porque esta iglesia honra a Dios. Esta iglesia ama a Dios. Estamos en obediencia. Y cuando un pueblo anda en obediencia, Dios hace cosas por ella. Viene movimiento. Y movimiento termina con la sílaba de avivamiento. Y para que haya un avivamiento, tiene que llegar primero un movimiento. ¿Cuál es el movimiento? La iglesia tiene que levantarse y correr adentro como el paralítico y danzar y brincar de gozo y darle la gloria a Dios. Entonces llegará el avivamiento. Pero mientras sigamos sentados, lamentablemente el avivamiento se va a tardar. Porque necesitamos correr, necesitamos darle gloria a Dios. Necesitamos en estos momentos, mire, estamos aquí, estamos vivos, gracias a Dios. Gracias a Dios por eso, nos ha cuidado, nos ha protegido. Quizás otros no están ya a nuestro lado, pero no podemos enfocar en ellos. Tenemos que enfocarnos a quien nos llamó, al que puso llamado en ti, el que te puso nombre. Porque si ponemos nuestra mirada al que no está, se pueden salvar y lamentablemente nosotros quedarnos. Porque hemos puesto la mirada en el hombre y no en Dios. Tenemos que seguir enfocados en Dios. Parezca lo que parezca. Mientras Dios esté en la barca, está todo bien, no te preocupes. Mientras tú honres a Dios, Dios te va a honrar a ti. Que digan, que hablen de ti mintiendo, eres bienaventurado. No podemos detenernos, no podemos quedarnos sentados, tenemos que pararnos, tenemos que marchar, tenemos que zumbarnos a ese movimiento, porque ahí hay sanidad. No hay oro, no hay dinero, no hay plata, pero está Jesucristo con nosotros. Amén. Y como dice la canción, aunque me falte todo o que se vayan todos, pero que tu presencia permanezca en la casa. Porque mientras haya presencia, hay mover. Mientras el Espíritu Santo esté en la casa, va a haber mover, va a haber sanidad, va a haber palabra, va a haber comida. En eso que yo me quiero enfocar. En ese mover. Aleluya. Gloria a Dios. En esa presencia. Que no falte su presencia en la casa. Gloria a Jesús. Cuando el Espíritu Santo llega, algo se mueve. Amén. Cuando el Espíritu Santo entra a nuestra vida, empezamos a danzar, empezamos a movernos.
Porque el Espíritu Santo, cuando llega a algún lugar, a donde quiera que llegue, algo se tiene que mover. Amén. Si no hay fe, llega la fe. Si no creen, llega el creer. Porque el Espíritu Santo solo que llena cualquier que sea el vacío. Aleluya. Entonces, si el Espíritu Santo, como decimos, está en nosotros, escuche bien, si el Espíritu Santo llega a nosotros, tiene que haber evidencia de eso. Tiene que haber un movimiento en nosotros. ¿Y cuál es el movimiento? A otro nivel. Dios te va a subir a otro nivel. Ahí es cuando tienes que danzar. Ahí es donde tienes que correr. Y ahí es que donde tienes que comenzar a adorar y darle la gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Fue necesario que la tormenta y que el mar se levantara contra la barca donde estaban los discípulos. Fue necesario. Fue necesario. Porque la palabra dice que los ojos de los discípulos se le abrieron. Y dijeron: ¿quién es este que a los mar, que el mar y los vientos aún le obedecen? ¿Quién es este? Porque ellos pudieron ver lo sobrenatural. Ningún hombre puede decir al viento detente y al mar detente en ese momento. Pero cuando vieron la acción de Jesús, cuando vieron el poder de Jesús, no en su fuerza, no en su fuerza, en la palabra. ¿Quién es este hombre que le habla al mar y el mar le obedece y los vientos le obedecen? Se le abrieron los ojos espirituales a los discípulos. Queriendo decir, el único que tiene la autoridad, el único que tiene el poder para hacer algo así es Dios. Quiero decir que en este hombre que está aquí es Dios. Y yo estoy más que seguro que el miedo que había en ellos, el espíritu de miedo, salió de ellos. Se fue. Y a veces Dios tiene que moverse así en esta barca. En medio de la tormenta. En medio del virus que sea, en medio del cáncer que sea, en medio del diagnóstico que el doctor haya dicho sobre tu vida, Dios tiene que permitir esas clases de tormentas para que tus ojos se abran y entiendas que el que tiene el poder para hacerlo es Él. No hay otro. No confíes en los doctores. No pongas tu confianza en ellos. Toma la llave. Toma la oración. Abre los cielos. Conéctate con Dios. Y dile: Dios, yo sé que tú lo puedes hacer. Yo sé que tú mueves montañas. Yo sé que tú vas a abrir el mar otra vez. Yo sé que tú vas a levantar el paralítico que seas. Yo sé que en ti está el poder. Yo me levanto, yo tomo mi lecho y continúo hacia adelante. No necesito oro, no necesito plata. Necesito unción. Necesito el poder de Dios para levantar mi caminar. Y seguir adelante enfocado en lo que Dios